Ramiro, Sí. anoche intenté poner ese Pluto y no sé. Ah, pero ¿Lo puedo poner acá en la computadora directamente? sí, ¿vos lo quisiste poner la tele? Sí. Probá con la compu primero para ver si lo recibís bien, si anda bien, y después intentarlo con el tele. Cada aparato tiene un sistema para captar internet diferente. Se ve que tiene dentro procesadores, chips, no sé qué cosas que son diferentes. A mí no me. La computadora me capta mucho mejor el internet que el teléfono, por ejemplo. Entonces el tele no sé cómo será, capaz que también. Porque debe ser muy linda esa película que propones. Preciosa. ¿La viste vos, Clara? No, ahora la he visto como dos o tres veces antes. Ah, pero Cada vez que tenía oportunidad, le he visto. yo no he visto y además quería de tener, meterme, pero en la televisión, bueno, voy a probar acá en la computadora. además que tenés la posibilidad de ver muchas otras películas, porque hay varias, hay bastantes, y también lo de ver los canales en vivo, que en una de esas hasta más adelante le agrega más, qué sé yo. Pero bueno, eso lo hablábamos al principio, que yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene un aparatito y se conecta con un sitio y tiene 400 canales. No paga cable. Sí, pero al final te digo una cosa, vas haciendo el zapping de los 400 y la pagás. Pero eso te pasa cuando cuando pagás también tu cuenta, o Sí, sea, tú mismo la por pagas, la supuesto. terminás pagando, porque no hay Sí, tanto para ver tampoco. por supuesto, es así, no es así, viste. A ver, hay horas en las cuales por ahí pescas y decís, ah, este, pero mira, la verdad es que hay veces. Te vale la exorbitancia que pagas mensual, lo vale, por eso solo, ¿viste? Y hay veces, y bueno, y los demás son una, Sí. decir la palabra basura, porque realmente ver a la pronosticadora de las periodistas de Buenos Aires, no sé qué canal de Buenos Aires, que aparece con un vestidillo ajustado, que parece una vaca amordazada, por Dios, es vergonzoso. Prefiero que parezca en bikini y no con ese vestido. Sería mejor. Ahí te digo, te venden a vos, a uno le cobran por, te dicen, sí, tenés 50 canales y ¿cuántos ves de verdad? Está inflado, sin duda que está inflado. Casi, casi, casi ninguno. Pero bueno, por eso creo que la gente cada vez está pasando más a ver cosas online. Todos los más encima ahora tenés transmisiones por YouTube en vivo, tenés transmisiones por. Anoche, por ejemplo. Si quería ver el partido de Boca en Facebook, había una página que lo pasaba. Mirá vos. Claro. O sea, en un lado o en otro, si tenés que tener el dato más que nada, pero te podés conseguir todo. Entonces, sí, yo creo Y que. además, con todo lo que publica Sepran, ya te llena el día, te digo, ¿eh? Ya, entre las charlas, las clases, las películas, ya está hasta acá. Cine y Sí, diván. Cine y así diván, sí, señor. es. Así es. Bueno, Son lindas las películas también que propone Cine y Diván. Sí. Mira, yo tengo las películas de Ramiro, las películas. Estoy, digamos, con el cupo completo. Están haciendo otro, vos Clarita estás haciendo italiano, pero ustedes están haciendo algún otro curso, Yo no, Gran o por dos fuera de del programa. Yo hago dos de Gastón, los dos de película, Dialogando con los sabios y Películas para comprender la vida. O Ajá, sea que hago tres. claro. ¿Y el de italiano? El italiano es extra, es por fuera de Sepran, no tiene nada que ver. Era un grupo de mi marido que me Ah, metí, me ah, colé. sí. Me colé.
Y lo bueno de, en el caso de Gastón, lo bueno es que te manda todo por WhatsApp, tanto los enlaces de las películas y los enlaces de las charlas. Entonces, no neces lo ves a la hora que querés, ¿viste? O los escuchás a la hora que vos Y querés. a radio No tenés también. el horario de reunión, digamos, Claro. ¿viste? ¿Cómo? No, digo que Ramiro también nos manda las películas para ver y después lo podemos ver. Fija, la tenemos ahora. La podés ver después también, pero ya no es el intercambio, ¿viste? Ah, más vale. Claro. La podemos ver, la pueden ver, salvo cuando me vienen con los problemas de derecho y me suspenden la clase. Bueno, como hasta ahora no me perdí ninguna, no te he buscado, ¿viste? Directamente me meto con vos y ya está. Sí, vos, fue la primera vez que pasó con la anterior de esta, la que vimos. ¿Cuál? Hoy, oh, ahora se me borra. La que vimos antes que 11. esto. Once. Once. Con Once. La primera es que me pasa cuando, o sea, yo le mandé la grabación de esto a Daniela Bullati, que es la chica que se está encargando de esto, de subir todas las clases al YouTube, y al rato me contesta, mira, dice, no me dejan subir una, se la paso en dos partes, que son las dos partes que hacemos nosotros. La primera no me la dejan subir porque YouTube me dice que hay alguien que reclama los derechos de la película y entonces no puedo. Pero ¿cuánto vimos? 2 minutos de película. Ah, era, sí, decía ahí. Sí. Así que Claro. bueno, por eso subí la segunda parte y hay gente que no hace esto, pero después quiere ver la clase del grupo, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la primera vez que les pasa que no pudieron ver la mitad de una clase. Y bueno, ahora estoy pensando, pero no creo que esta tenga problemas de derecho porque es una película que tiene bastante años. Yo creo que debe estar liberada. Pero yo les quiero pasar una parte porque cortita, pero espero no tener problemas porque quiero que veamos juntos lo que es la actuación de Depardieu. Sí, qué buena. Porque Qué realmente. joven que era. Gastón lo que hace, en realidad Gastón no pasa parte de película, sino que pone fotos de la película. Como él hace la charla de Claro. comentarios, te pone la foto como para que vos te recuerdes de la película, Claro. ¿viste? Y te hace el comentario de eso. Así que yo creo que a él no lo deben haber censurado nunca, ¿viste? Porque no alcanza a hacer Y un no, pedazo de película. seguramente que no. Pero te lo digo como agregado, como sumar a cosas, ¿viste? Sí. Sí, pasa es que como la verdad es que es la primera vez que me pasa. Entonces, bueno, de ahora en más voy a estar más atento. Sí, Claro. yo creo que con esta no va a pasar porque es una película de prácticamente 40 años. Pero si vuelve a pasar, ya voy a tener que modificar la costumbre a mí me gusta ponerlo porque me gusta a veces analizar alguna cosa juntos. Entonces es refrescarlo y no es lo mismo que. Pero bueno, se puede hacer también. En todo caso, apelaremos a eso para que no nos censuren, o si no, bueno, veremos Un si hay gente trozo. que las ve después, si quiere, se trata de sumar a la clase, porque en vivo no te pueden censurar. Si la podemos ver, Claro. nosotros por lo menos lo vemos, digamos. El problema es para los que la ven grabada. Claro. Y acá me parecía que también estaba bueno porque es poder verlo una parte de la actuación de Depardieu, que realmente toda su carrera la ha construido en base a buenas actuaciones. Es impresionante lo que hace también con Robespierre, digamos, ¿no? La vida que le da ese personaje. Y me parece que uno de los momentos Qué joven se lo ve. donde se puede apreciar bien es en la escena esa que tiene en privado con Él lo Robespierre, cuando, hace. Ah, sí, con Robespierre. porque es un mano a mano que es un momento teatral, inclusive. La película tiene otras partes que también me gustaron mucho y que seguramente tienen que ver con. Se puede aplicar acá algo que yo
me acuerdo, lo he visto también en otro polaco, vaya casualidad, que es la capacidad de recrear esa época. ¿Vieron lo que son los momentos en que la muchedumbre está desbordada y se ve gente trepándose por todos lados, esos momentos de caos social? A mí qué bien hecho que está, ¿no? Porque todo eso está armado. Sí. Y vos realmente lo ves y que te sentís transportado a esa época, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la gente que grita, que se trepa y se cae, se pisan unos a otros? Esa cosa medio medieval, ¿cierto? Porque están saliendo del medioevo, digamos, ¿no? Y, claro, claro. Y bueno, Bagdad tuvo también una cuestión muy de supervivencia muy fuerte. Él se quedó solo con la madre en Polonia, en plena Segunda Guerra Mundial, y sobrevivieron a los nazis, digamos, ¿no? Y bueno, imaginarse lo que ha sido eso, ¿no? Y yo me acuerdo que, creo que se los dije hace mucho, esto se los conté, que también lo leí en Polanski también, cuando Polanski hizo Oliver Twist, le preguntaron en una entrevista que le hizo un periodista de Argentina cómo había hecho para representar la época en la que transcurre también esa historia, digamos, ¿no? Y él le explicaba que él creía que tenía que ver con que había vivido en un campo de concentración y era lo más parecido al medioevo. Y seguro. Se había enseñado por ahí a reconstruir cómo reconstruía esas épocas antiguas, predemocráticas inclusive, ¿no? De cómo se vivía. Predemocracia, prellegada de la democracia, digamos, ¿no? Como sistema político. Cuando se vivían las hambrunas, las pestes, la gente se moría de enfermedades, ese estado semisalvaje entre lo salvaje y lo civilizado, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en eso se ve que pareciera que han vivido cosas similares. Y bueno, así como tiene esas escenas, también tiene estas otras en los que se lo puede apreciar en un ambiente cerrado y en un cara a cara, donde es más fácil filmar facciones o crear climas de intimidad, y se pueden ver otras cosas del actor, digamos, ¿no? Y eso es lo que quería que repasáramos en una parte cortita, viéndolo a Depardieu, y el otro que no le va en saga, al otro cómo actúa también, el que hace Robespierre también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De Robespierre. Sí. ¿A qué? Cuando llega Robespierre a la reunión. Mira la cara que hizo ahí. Sí. Buenas noches, veo que te he hecho esperar. Discúlpame. No importa. Para una vez que conseguimos vernos, ya solas tú. ¿Todo conforme, ciudadano? Sí, sí, muy bien, gracias, gracias. Mira esto. ¿Te apetece? No, gracias. Entrando Damián. Está riquísimo. No, gracias. Y esto es una codorniz buenísima. No está envenenada, mira. ¿Seguro que no quieres? Siéntate. Ah, Maxim. No tienes apetito. No, gracias. Ese silencio, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué escena esa, no?
que quieres. Quiero hablarte con franqueza. ¿Has hablado alguna vez de otro modo? George, ¿por qué has ordenado que ataquen a Herón? ¿Y tú? ¿Por qué has hecho detener a Desen? ¿Por qué has requisado su periódico? Yo he de proteger al gobierno. ¿Y tú? No te comprendo. ¿Qué jugada llevas entre manos, George? Eso no es cierto. Tú me conoces bien. Soy puro como el agua de un manantial. Te están acechando un buen número de enemigos que desean eliminarte. Tú también. Si cesas en tus ataques, te doy mi palabra de que no tendrás nada que temer. ¿Acaso tengo algo que temer? Creí que no te gustaba el vino. No le tiembla el pulso. Eso es lo que yo vi también. Digo, ay, por Dios. ¿Habrá sido la mano de él? Esa. A mí se me vuelca la mitad. Aunque no sé, por no tirar vino, capaz que en una de esas tengo buen pulso. ¿Qué quieres de mí? Me encanta tu franqueza. Quiero que anuncies públicamente que estás con nosotros, George. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no apruebo la labor del gobierno. Estoy en mi derecho. No tienes derecho a oponerte, sobre todo tú. ¿Pretendes que me sienta inferior a ellos? ¿Te consideras por encima del gobierno? Cualquier individuo excepcional es superior a la masa. Desprecio a los comités tanto como tú, pero yo lo reconozco. Nadie tiene derecho a separarnos, Maximilian. Nadie. Ni los comités, ni el gobierno, ni nadie. Separados caeríamos los dos. Y si continúas con tu ola de terror, no te seguiré. Nadie te seguirá. Y el pueblo que nos elevó destruirá la revolución. El terror que habla... ¿Y quién será el culpable? Oh. Yo no, por supuesto. Y estoy seguro de que tú tampoco. Pero si nosotros no somos culpables, lo serán las circunstancias. Nunca he creído en las circunstancias. Yo tampoco. Yo tampoco. En el fondo, tenemos las mismas convicciones. Ahora ya no cuentan. Hemos hecho la revolución para ofrecerle al pueblo la virtud de la igualdad. Y te dedicas a cortar todas las cabezas que te sobrepasan. Para eso hemos luchado. He tomado en mis manos la lucha del pueblo. Hasta ahora nadie lo había hecho. ¿Contra quién? Contra los hombres que no hacen más que enriquecerse a costa de la revolución. ¿Sí o no, George? Maxim. Sí, lo que pretendes hacer con los hombres es convertirlos en simples héroes de novela. ¿Eh? Pero olvidas que somos de carne y hueso. Lo olvidas. Quieres elevarnos a una altura en la que es imposible respirar. Resultado, aíslas la revolución, la congelas. Incluso los más adictos se retraen. Entonces, ¿qué me aconsejas? Hay que situar de nuevo las cosas a vuestro nivel, ahora, inmediatamente. Detener el proceso revolucionario es matar a la revolución. Lo que quiere la gente es comer y dormir en paz. Bueno, es buenísimo el diálogo también, ¿no? Muy intenso. Hola, Damián. Y la influencia que tuvo sobre la revolución y las revoluciones de otros países, ¿no? Por supuesto, sí. Incluso nosotros, sí. Argentina. Y nos falta Lega hoy, pero no está mucho del derecho de argentino, no está inspirado, incluso de Occidente, no está inspirado en algunas cosas que surgieron en la Revolución Francesa. Yo creo que sí, casi todas las cartas magnas en realidad se inspiraron en la de la Revolución Francesa. Influyó en todo, en el arte, en la política, en todo influyó. Sí. Bueno, vieron, volvemos a lo de Pardier, vieron ya desde que la forma de darse vuelta, girar, eso es una cosa que hay, yo he visto por ahí, en algún lado me acuerdo que actores que practican ese giro infinidad de veces. Ah, mira, no sabía eso. Ajá. Sí, lo he visto en algún lado, eso, porque
es prácticamente la, como la apertura de esa situación, digamos, ¿no? Y como que ya te, ya te plantea el clima de esa reunión. Está llegando, está entrando el más, por un lado, el que sabemos que es el más acérrimo enemigo que tiene en el momento, pero que por otro lado ha sido amigo, por decir, y socio de él en esa lucha. Aventura de la revolución, en esa lucha. Entonces, más allá de que se está hablando de política, hay un montón de otras cosas en juego y vienen de un momento en el que, vieron que ahí lo recuerdan, en el que se están tirando con todo, porque él ha decidido atacarle a uno de los agentes secretos, con la habilidad que él tiene, ha dicho a dónde hay que pegar para que le duela a los que están haciendo lo que él dice ahí. Congelar la revolución, claro. Porque están cortando cabezas, digamos, demasiadas cabezas, claro. O cabezas en general, y bueno, es un momento, están en un momento de guerra, que ni siquiera es la guerra entre por ahí rivales que es interna, respetan y no se conocen, sino que es entre la de rivales que se han de alguna manera traicionado mutuamente, o sea que hay un montón de otras cosas emocionales metidas en el medio. Y sin embargo, cuando se da vuelta, hay como una bienvenida, pero irónica también al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y como... Una cara muy especial pone, sí. Sí, sí, o sea, se quedan cortas las palabras que yo uso para describirlo. Pero es, sí, es una cara que no sé, no sé cómo se la marcas a un actor para que haga esa cara. Es algo que salió de él, eso. Sí. Claro. Le decís, hace cara de tal cosa cuando te das vuelta. Eso es una lectura del texto que hizo él, de la historia, de vaya a saber qué cosas, y esa cara salió, la creó él. Y el otro actor que lo mira y no dice nada, sí. Impresiona también la rigidez del otro, ¿no? Sí. El actor que viene de la calle, ¿no? Depardieu se crió en la calle. Yo creo que hasta interpretas parte de su historia o lo que él vivió. Es un actorazo. Pero es un actorazo. Viene de la calle y andás a ver qué historias tiene, ¿no? Que le ayudan a interpretar estos personajes. Sin duda, tiene una riqueza de vivencias que como vos decís, entre cuatro paredes no las aprendes, digamos. No vienen de la teoría, ni de no faltar nunca clases, digamos. Eso viene de otro lado. Viene de lo otro, de andar en la calle, de vivir un poco la vida, digamos, lo que te toca vivir también. Y es propio también, ¿no? De la capacidad de cada uno. Claro, de capitalizar eso, porque te puede pasar todo, te pueden pasar muchos trenes por ahí encima y no. Y vas para otro lado. Y después hay muchas cositas más de todos los gestos, y sigue, esta escena sigue, lo que pasa es que no la quería hacer tan larga, pero en ese momento él está como tranquilo, pero de a poquito como que, bueno, si todas las cosas que hace mientras come, vieron cuando está probando la codorniz. Ese la perdiz, silencio, la codorniz, sí. Y ese silencio que hace ahí, también, ¿cómo le marca un director? ¿Por qué hace ese silencio en ese momento? Pero ese silencio tiene un papel, es una pieza de ese momento, digamos, ¿no? Él está comiendo, él es más el pueblo que el otro que está al frente. Claro, claro. En ese momento están dilucidando una situación política muy, muy terrible para Francia. Sí, sí, y está como, para decir que están como leyendo la situación. Claro, y había que solucionar eso. Aparte, ellos querían la revolución, querían el cambio, uh-huh. Y no todo cambio es fácil. Uh-huh. Y ese es como está cargado de significado ese silencio, ¿no? Porque también está
Se están acomodando los dos porque ahí va a haber un duelo entre los dos, digamos, ¿no? Un duelo verbal, claro. Pero se están acomodando los dos a las energías que se han reunido en ese momento, que son energías antagónicas, digamos, ¿no? Y se tienen que tratar de entender. Es una de las escenas que roba la película, ¿no? Sí. Ninguno de los dos descarta tratar de convencer al otro, entonces como que tienen que dosificar esa, a lo mejor esa carga de violencia que tienen, de enojo, de lo que sea, y actuar como políticos. Entonces ese silencio construye eso, ¿cierto? Pero sí. Está mezclado con el tipo comiendo con la mano, medio así, ¿no? Sí, Clarita. Yo supongo que cada uno de ellos tiene que haber estudiado muy bien la historia y las características de cada personaje para poder después transmitir esa personalidad frente a la cámara, evidentemente. O sea, no sé si es mérito del director o mérito del actor, pero evidentemente que tiene ha habido un muy, muy buen estudio de personajes que además hacía tantos años que habían vivido, o sea que no tenía forma de recrearlos o de verlos actuar como es a veces cuando, qué sé yo, cuando interpretan ahora la reina Isabel. Bueno, vos la podés ver, vos podés ver video, vos podés ver película, entonces la estudiás. En este caso, que gente que ya había muerto hace tanto tiempo, realmente la historia es la que te tiene que dar las características de políticas, las inclinaciones políticas de cada personaje, para poder después hacer ese representarlo. Claro. Ese silencio, esa mirada, ese enfrentamiento entre los dos. Por otro lado, son tal vez próceres como los próceres nuestros, son películas, este tipo de películas también las podemos emparejar con las películas sobre nuestra historia, digamos, ¿no? Y, bueno, ¿cuántas veces vamos agradeciendo con el paso del tiempo que cuando se van renovando, digamos, las narraciones sobre nuestras personas importantes de la historia, se van humanizando cada vez más y va habiendo revisionismos y ya no hemos pasado de la etapa de en la que eran de bronce y muchas veces lo encontramos representado de una forma más parecida a esta. En eso está buena también la película porque te muestra cómo pueden ser representados los próceres de alguna manera, ¿cierto? Es como un aporte. Tuve la gran oportunidad de visitar el Museo Nacional el Museo de Historia Nacional en Buenos Aires. En la calle Defensa. Ajá. Había una guía fantástica, con un conocimiento impresionante. Y ella, frente al cuadro ese de Mariano Moreno, que está escribiendo con una pluma y tiene un tintero, dice que la historia argentina se escribió a partir de el 1880, a pedido de las autoridades del país, porque el país no tenía historia escrita. Entonces, esa historia fue creada en parte, o sea, dice, ese cuadro, por ejemplo, ese cuadro, lo único real, no es la cara de Mariano Moreno, es el tintero, que está acá, estaba el tintero ahí en una vitrina, ¿no es cierto? Lo único real es el tintero, pero toda la historia argentina ha sido creada. O sea que, ¿cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira? ¿Cuánto hay de adorno? ¿Qué? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos, ¿viste? Y esa es que hablaba una persona muy, muy preparada, ¿viste? Es que nosotros nos estamos debiendo precisamente una historia bien real, concreta de los hechos, que no se ha dado todavía, porque hay mucha influencia de conciencia, es decir, de que los lineamientos que quiere seguir uno y que quiere seguir otro, pero tomando la realidad de todas las partes, no la tenemos, no se ha dado. Todos opinamos, todos decimos, pero nadie ha escrito realmente
¿qué es lo que se ha hecho en la historia argentina? ¿Por qué llegamos a estas situaciones? Y eso no está dado, ni en las películas, ni en un libro. Bueno, si está un libro, podría salir la película. Pero no, porque hay mucha influencia de los pensamientos propios de cada línea. Claro, se escribe a partir de intereses. Claro, eso está muy bien. Sea lo que sea los intereses, pero está presente en el relato. Después vos, será más creíble para vos una historia u otra. Yo no creo en la objetividad, menos en la historia. No existe. Entonces vos creerás en algunos o que te aporten un poco más de datos o un poco más de archivo, pero después tendrás vos dentro de lo tuyo quiénes son más creíbles y quiénes son más interesados en contarte otra realidad. Además, yo creo que no se trata de que lo escriban sin intereses, porque ¿quién no tiene intereses? Lo bueno es que no se silencia nadie y que uno pueda saber a qué intereses responde cada versión y pueda leer todas y armar su propia historia. Claro, por eso elegís vos a quién le crees un poquito más o a quién lo lees, pero con recaudo. Uh-huh. En este momento que tenemos las posibilidades de ver y rever videos, no solamente que nadie es objetivo, sino que además cada uno, cada 2 años, cambia de idea política. Entonces vos ves que dice, hoy dice una cosa y a los 2 años siguientes se desdijo totalmente. Y está la prueba. A ver, ahora en esta época que estamos viendo las cosas, ahí tenés las pruebas escritas, no hay objetividad ninguna objetividad. No hay eso, no hay objetividad. Nada. Se les dicen ellos mismos, a sí mismos, ¿y por qué el cambio? ¿Porque cambió la mentalidad política? No, yo creo que les cambió la gana del bolsillo o los intereses personales, pero no los intereses del país. Soy muy pesimista en ese sentido, ¿viste? Pero bueno. Pero lo odio. Nos están fallando los intelectuales. Pero lo audiovisual va a quedar ahora como un documento, que son los que no tenemos a lo mejor de la época, de los orígenes de nuestra historia. Claro. Y yo por ahí me gustaría, estaría bueno que estuviera nuestro compañero, hace mucho que no. Jorge. Que él ha estudiado todo eso y que por ahí nos podría, quién sabe, ha visitado los archivos en Estados Unidos trabajando en eso y capaz que nos diría, no sé. Sí. No, Estados Unidos no tiene mucho documento de los orígenes de su propia historia. Lo que pasa es que como tienen tantos siglos más que nosotros, bueno, a lo mejor nosotros nunca tendremos menos documentos del 1800 y más del 1900, y a lo mejor en el 2100 o en el 2200 ya se podrá armar en manos de estos testimonios audiovisuales, en manos de gente inteligente, de historiadores, se podrá armar por lo menos este último fragmento mejor, con un mejor sustento, digamos, de la historia. Y bueno, por lo menos algo, me parece. Es que para mí el cambio fuerte lo trajo el peronismo, y es muy nuevo, es muy reciente el peronismo dentro de la historia de todas las otras líneas. Entonces es difícil cuando es tan nuevo hacerlo más objetivo. Sí, por ahí. Porque todavía hay gente que está viviendo desde sus comienzos y es la gente que también toma posiciones según lo que va pasando en estos 40 últimos años. Tal vez. O sea que todavía no podemos orientarnos hacia una objetividad porque está muy presente. Tal vez un día se deje de usar tanto la noción del peronismo, así como han caído tantos otros nombres, grandes nombres de la historia mundial en el olvido, o se han acomodado, no sé si en el olvido, pero en el tiempo de otra manera, a lo mejor en un futuro el peronismo ya es reemplazado o por otra cosa o por otras
digamos. Y claro, por eso está muy, muy reciente. Sí. Es todo muy nuevo. 40 años, 50 no es nada. Sí, sí. Creo que es importante, por lo menos, verla también en ese sentido, a la película sirve, ¿no es cierto? Verla como, como una forma, incluso cuando nos, que nos nutra, cuando nos tengamos que sentar a leer la historia de la nuestra, o a ver películas sobre nuestra historia, estos antecedentes también nos sirven, me parece a mí, ¿no es cierto? Porque podemos comparar cómo es tratada o cómo ha sido tratada la historia en otros lugares. Es más, acá estamos viendo un director polaco que habla de la historia francesa. Sí. O sea que ya también tenés otra mirada con otra distancia, porque más que de objetividad, creo que se trata de distancia en el buen sentido de la palabra, no de frialdad, sino de perspectiva. Perspectiva. Claro. Perspectiva. Alejarnos de las pasiones para analizar, porque si lo hacemos desde una parte pasional, no vamos a, aunque creamos que leemos objetividad en verso, tenemos que tomar distancia para entender un poco mejor las cosas, y no lo tenemos, al menos en este momento, estamos apasionados en el bien y en el mal, como si supiéramos la verdad, jueces totales somos. Y pero es que si mira, yo creo que Depardieu lo dijo en la película, somos hombres de carne y hueso. Sí, pero no lo... Claro, totalmente. Sí, o sea no que... son, ni nuestros patriotas son héroes. Son héroes en algún aspecto, pero son de carne y hueso. Todos. Sí. Sí. Los próceres, la mayoría, fueron educados sí. en Europa. Sí, exacto. Sí, tuvieron oportunidades distintas ya desde el vamos. Bien, aprovechamos, pero... Y eran contemporáneos de esto que veíamos en la película. Claro. No, un poquito antes eran los nuestros. 1800. Y bueno, estos son del 1700. Este es del 1700, ojo. Ah, sí, 1700, tenés razón. O posteriores incluso. 1724 y la revolución acá fue en 1810. Claro. Sí, sí. Sí, ahí, después poste un poquito ahí, en el toque, en el límite. No te extrañe que te sido en cruzado. Y sí, puede ser. Bueno, según la guía ahí en el museo, la persona a la cual más había admirado que era su héroe para San Martín era Napoleón. Y bueno, estaba en esa bueno, y está ahí. ¿Viste? Napoleón fue para él el estratega, hablando de la parte militar, por supuesto. Claro, no sé, claro, política, claro, pero claro. La parte militar fue para él el estratega más genial que existió para San Martín. Uh-huh. Sí, y para los de Estados Unidos, y para los de Estados Unidos, San Martín fue uno de los estrategas más geniales del mundo, que tienen hasta estatuas allá en Estados Unidos en honor a San Martín. Sí la tiene, y pero fue estratega, sin duda, ¿no? Sí. Y lo estudian en el colegio militar. Sí, sí, eso escuché de Estados Unidos que lo tienen reivindicado en algunos lugares. Y estatus y todo. Se está por acabar la clase, así que les quiero mandar un beso antes para que no. No sea de golpe. Se acabaron los incendios, me imagino, por aquellos lados, ¿no? Sí, la lluvia, tuvimos 4 días nublados y con algunas lloviznitas. El primer día llovió fuerte, pero pocas horas. Y después unas lloviznitas todo el tiempo, húmedo, se ha apagado todo. Qué lindo. Por suerte, qué terrible. Sí, qué terrible.